want to get off the darkest ground. The gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. When you want to get off the darkest ground, the gravity pulls you straight down. Hi, hi, muy buenas al canal, soy Flemmy y hoy os traigo Warhammer Vermin 2, el DLC de Wings of Magic. Después de mucho tiempo para hacer directo. Así que vamos dándole, yo no lo he probado, recién lo he comprado. Así que le tengo unas ganas muy grande. ¿Vale? Es este de aquí. Los otros dos... Ya los he tocado todos los mapas que tenían. Si bien no me equivoco. Me dejan por... Vale, pues creo que eran... dos mapas en este y otros dos mapas en... Y de este son dos. De este eran dos... o tres mapas. Y de este, por lo que he visto, solo es uno. Augurios oscuros. Dificultad. Veterano. Cierto. Esto me he enterado yo hace poco. Han metido cataclismo. Extremadamente difícil. El grupo no cumple los requisitos, nos demuestra que eres un verdadero héroe y mata a todos los señores. En dificultad, leyenda para desbloquear cataclismo. O sea, tendríamos que matar a todos. Los cuatro, ¿cierto? Eso es lo que yo entiendo. Vale, veterano. Conectamos. Vale, pero no voy a ponerlo todavía.
A ver si puedes, Sparkling. A ver si puedes. Vale, otra cosa que han metido. Y esto lo he visto también ahora. Es nuevo talento. Así que ya me tengo que mirar todos por si no los han tocado. Y ver este de aquí. Nivel 30. María, ya por cojones tienes que ser 30 para poder hacer leyenda. Si no, no sirve. A ver. Set de Kain, este sigue siendo el mismo. Temporal. Este no me sirve. Ahora, tiros de la cabeza aumentan 10% de la bonificación de daño durante 5 segundos. Vale, aquí ya tenemos un problema. Aquí ya tenemos un... Explotar debilidad. Más daño, 20% de daño cuando están envenenados o sangrando. Eso es asegurado. A ver, aniquilador. El primer golpe enemigo siempre cuenta como aturdido. Un 20% más de daño a los enemigos aturdidos. Cada golpe a un enemigo aturdido añade otro contador de aturdimiento. El daño adicional aumenta en un 40% contra enemigos con más de un contador de aturdimiento. Un 20% más a los enemigos aturdidos. Cada golpe a un enemigo aturdido. Contador de aturdimiento. Los tiros a la cabeza y los golpes críticos infligen 40 de daño adicional. Al igual que los golpes a los enemigos con más de un contador. Aumenta 7% el nivel de poder total. Se calcula antes de que se apliquen otras bonificaciones. Vale, este si yo no tengo ni puñetera idea. ¿Para qué va a servir en concreto? O sea, me estás diciendo que me aumenta esto y esto. Aumentaría el daño. No sé. Pero el que he visto, mejor aniquilador. Vale, aumento el 75% de daño al atacar por espalda. Vale, esta es la buena. A ver, los golpes críticos reducen en 20 daño recibido durante 5. Aumentan un 20% el 10% durante 5. Aumenta la velocidad de movimiento en 10. Prefiero esto. Produce 45% el enfriamiento de infiltración. Ya no otorga una bonificación de daño al atacar. Ya no me mola. Eso ya no me mola. Esta no. Infiltración hace que Kerillian se teletransporte hacia adelante, atravesando a los enemigos. O capa de dolor. Golpear a un enemigo bajo el efecto de infiltración. No rompe el sigilo. El segundo ataque no otorga una bonificación de daño. Solo se activa una vez. Pues para ir con Kerillian y con infiltración. Lo siento, pero va a ser capa de dolor. Le pego la primera hostia. Le hago con esto un 75 más, más todo lo que de Pericia asesina. Y en el segundo le sigo haciendo el mismo daño con esto y esto, pero ya no cuenta el primer golpe fuerte. Bueno, mejor, siendo sincero. Menos mal. Ahora se nota el color. ¡Qué cambio, macho! Antes tenías que ponerte encima de un arma o... Katrine had a request
o cualquier collar o amuleto o baratija. No se diferenciaba entre el rojo y el naranja. Me sigo quedando con la aguja. Ahora tengo mierda para tirar. No tengo nada nuevo. Antes forestal, las de hecho. Ir bien. Elimina las. En la, el análisis. Analista. ¿Ah? Más vale ir bien equipado que ir mal equipado. Vale, augurios oscuros. Friends, we tell them to keep it down. I can't work under these conditions. You heard her. Never cross an artist. Vale, o sea, solo son mapa. A ver si le han cambiado algo a esto. En teoría deberían de haberle cambiado algo. I asked Katrina about. Oops. Deberían de haber cambiado algo aquí. O haber puesto algo más. No. Qué corto se queda esto. Pues bueno. Augurios oscuros en veterano. Directo flipo. Flipa. Flipan colores. A ver. A ver cómo está. Bit of a troubling one for you. Seems we've had a bloody great meteor make a mess. Now, I don't have to tell you that things falling from the sky ain't exactly good news, do I? And that's without some of the other reports I'm getting. Sort it out, would you? Eso no mola. Todo bien, señor Vincent, o Personalized Gamer, o como quiera que te llames. Bueno, mejor Pidgeotto, como ha dicho Sparkling. Proceed, but remain vigilant. Even if this is a wild goose chase, there will likely be danger afoot. Vale, ahí veo una rata. Rata, mejor dicho, Skaven. Bebedores de alma o garfios crueles. If you use that bomb, mind where you throw it. A ratman with a shield. Ha! No me mola. Con las elecciones. Menos mal que lo puse un poco más atrasado, porque si no me matáis. Menos mal que no ha venido por mí. Garfio. Bueno, mira por ese. No. Nope.
Y todavía faltaba una, que sí. Vale, arma rudimentaria. A examinarla. El despertar del Blood King. Blood King, Hola, cabras. Vaya hombre, me lo ha quitado. ¡Hola! ¿Dónde vas? ¡Hola! ¡Qué hostias que meten! Ay, cómo no, mala indigestión. ¡Hola, guapetón! ¿Cuánto tiempo sin verte? Vale. ¡Qué hostias que han metido estos! ¡Qué me ha dolido! La bestia salvaje de Horros. Joder, ya van dos nuevos, tío. ¿Qué coño es esto? Pensaba que venía por ahí delante. A ver... Hola, sí. Vale, a partir de ahora que el 90% van a ser todo cabras. Qué puta locura. La bestia salvaje de Horros. ¿Qué cojones es eso, tío? Un puto minotauro. No sé, está... Hola, tronco, pero ¿qué es esto? Puto minotauro de mierda. ¡Muere! 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 Dichoso minotauro. Hola, tronco, esto no mola. Esto ya no me mola tanto. ¡Oh! ¡Gacho, cabrón! Carajo. ¡Vamos! ¡Y al estandarte! O le hemos destrozado o se le ha acabado el tiempo al estandarte. Una de dos. Pero madre mía. Vale, ya sea uno al que hay que matar a primera vista. Joder, oh, un lore que hacen. Whatever happens here today is only the start. Once the corruptors find footholds, they spread like a plague. True enough. I've heard stories about what they do down in Athol Loren. You've heard whispers, nothing more. Truth is much worse. Withered groves, sickness in the hearts of newborns. The living world recoiling and growing bitter. Algo no va a ir muy bien. Give my word. Drink Barazi to drink Barazi. Arden. Here's a healing draft. Healing draft. Make new creatures, little one. Increíble. Lillian, what happened here? The veil of dreams is torn asunder. People live down there, darlings. Madre mía. You
is recover the Warpstone before things get worse. Me ha dejado con la boca abierta. ¡Mola! Lo que no me mola es lo que hay detrás. Que como venga ahora nos tira a todos. ¡No! Vale. Te rompe. Y lo lleva el señor gordito. Por así decirlo, es un comandante, entre comillas. Entre comillas. ¿No? Sí. Se podría decir que sí que es un comandante. Uy. Eso es lo que no me gustaba. Acechando, apuñalando. Ostras, chaval. Van dos. Bueno. Oleada. Y encima de estas cabras. ¿Qué les han dado a estas cabras para que crezcan tanto y lleven el tremendos músculos? ¿Nacho? Ok. Culminación fantástica de Poznik. Es una bomba. Supongo que será la misma bomba que tenemos nosotros, que tengo yo. Vale, bombas. Pensé que no se me notaría tanto. Ay, yo soy tonto, pero tendría que estar buscando. A ver si encuentro unas cosas. Eso no ha sonado nada bien. Desde luego, si ha sonado a vos. Eso no mola. Y eso es lo que ha aparecido. No estaba muerto. Vale. Fire rot. Oh. Sneak that. Receive the judgment of Sigma. No viene. Pues venga, continuamos. Vámonos de aquí. Oh, cabrón. Eso me ha dolido.
Eso lo, me ha dolido y casi me tira fuera. Vale. Creo que lo de la cash. Vale, no. No es. A callar. Y que se ha ido lejos. ¿Quién ha sido el tonto que se ha caído? Hola, chaval, quedó. Madre mía, todo lo que hay aquí. Menos mal que llevo las armas chetas. Menos mal. Le baje. Ah, espera, que hay que saltar. Hay que saltar aquí. Pasado algo seguro, sobre todo si hay tomos y grimorios por aquí, me los pasaré todos porque no tengo ni puñetera idea de dónde están. Ay, también tienen arqueros. ¡Ole! Vale. A tomar por saco estandarte. Creo que Siena lleva un arma que no debería de llevar, y es el bastón. Creo que tiene un bastón que no me gustaría que llevase aquí. Joder. Necesito quitar dos cosas ya de por sí. Esa mierda de Rattling y el estandarte. Vale, una. Y la otra ya se la encargó. Perfecto. Oh, madre mía. A ver, algo. Sí. Yo iba a decir algo que no fueran estos. Sí, pero no. Ahí estás. Muerto. Oh,
Oh, munición. Gracias. La oscuridad de la herejía. Maldición de sangre contaminada. Vale. La maldición de la sangre sé cuál es. Oscuridad de la herejía. Y pajolera idea. Vale. Sí. Vale, y ya se nota quién se lo lleva. No, mierda. Pensaba que no iba a venir. ¿Otro minotauro? ¿En serio? Es una broma. Mierda, y no le he dado a él el primer golpe. Vale, no. No hay estandarte activo. Revive, Víctor, revive. No, pero por lo que veo... Es lo que me parece, no lo sé si es verdad. El Minotauro también les aumenta un poco, así que por sí, porque les dan más fuerza. Creo yo. Y no hay nada. Ahí no se puede pasar. No sé, bueno, vamos a continuar. Patrulla de ratas negras. Sigue poniendo heavy metal. No heavy metal. La patrulla. No lo imaginaba. Ah, y ahora vienen directas al ataque. No se quedan quietas paras. No, ahora vienen directas. Vale, arte. Perfecto. Y el botín. Uy, el botín, el... La bomba ya no la necesito. Oh, Dios, te voy a odiar de por vida. Vale, ya he visto cuál es peor que el heavy metal. Y es esta mierda de Minotauro que te golpea la... Te golpea y se queda tan pancho el tío. Vale, Víctor se ha muerto. Era obvio. El que menos nivel tenía. Ven, 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 ven. Mierda. Acabo la carga antes de pegarle. Maldición de la rata. Gemelos senchianos. ¡Ay, no, no, no! Creo que ya sé cuál es este. Los gemelos. Basta. Sí. Sí. No me he equivocado. No me he equivocado en mi pensamiento. Se separan. Y creo que es para toda la puñetera partida. O sea que... Festín. Festín y festín y de los buenos. Joder. Fiesta, fiesta. Fiesta, fiesta. Oh, baja de ahí, anda. Velocidad, concentración, velocidad. Vale, mejor.
Creo que es Sanguijo. Sí, no me equivocaba. Sanguijuela. Vale, ¿dónde estás? Ven aquí. Llega a tirarse a mí, me cago en de nada. Bestia salvaje de horros o bendición de regeneración. Ojalá y la bendición. Porque estamos hechos polvo. A callar. Vale, voy a venir acá en caso de potencial bestia salvaje. Oh, bien. Gracias, Twitch, por esa bendición random. Cabezas. Pensaba que eran piedras por un momento. A ver. Vale, ya veo. Llave. Por cojones. Aquí hay grimorio, ¿verdad? Aquí creo que hay algo. Aquí creo que hay algo. Y es un grimorio. No digo nada, pero la música está bastante bien. Puña. Eso ya no me mola tanto. Vale, vámonos fuera. Fuera de aquí. Vale. Tiene que ser con un arma cuerpo a cuerpo. Vale, no. Se puede subir. Primer estandarte fuera. Okay. Que vengan a jugar fuera de su casita. O eso, o mejor, directa por él. La maldición de Unraid. Otra que no tengo ni idea. Pues hasta del desangrado. ¡Mierda! Bueno, no se podrá decir que no hemos destrozado. No hemos matado a tres jefes. Fuera eso. A jugar en igualdad de condiciones. Puñetero.
Perfecto. Vale. Van tres estandartes. Y aquí hay dos. No, tres. Fuera de mi camino. Van dos. Van tres. ¡Kaboom! ¡Hola! ¡Qué segadera! Muy bien. Aquí dentro. Oye. GG. No está nada mal. No está nada mal. Ah, que ahora subo niveles. Que esa subida a 35-40. No, ningún tomo, ningún grimorio. Pero no tengo ni puñetera idea de dónde están. Ya, pues no está nada mal, pero... huele, ¿eh? Huele. Wait, what? Well, you made a fine mess with that meteor. Fortunately, being an underappreciated genius, I had a feeling something like this would happen. This paraphernalia isn't perfect for our needs, but hey, when is it ever? Come see me by the old watchtower and I'll explain. Yeah. Policia tiene una nueva utilidad. No me lo creo. No me lo creo. Antes de que me tiran of Magic y no sé si con los otros también. Antes era una completa inutilidad, Olisha. Te soltaba el sermón de 500 palabras y ahí te morías. Y ahora, por lo menos... por lo menos está aquí. Ya por lo menos sirve para algo, Olisha. Pues de mandar a todas las mismas. Vale, y... vale, como mucho es nivel 35. Vale, retar el augurio. Lanza y escudo. I've heard some of you have been looking for Katrine. Waste of time. She'll show herself when she's good and ready, I'm sure. Hachas arrojadizas. Matador y explorador veterano. Arco. Lanza tus. Victor. Tal speech. Con Siena. Mayal en llamas. Ponte hechicera y desencadenado. Por la... ¿sí? Vale, quiero ver eso de las armas. Estas dos nuevas armas que me ha dado para poder. Soy astrónomo.
lanza. Es una lanza. What? Este no lo había puesto. $298, 300. Si no, no cuento. 35. Vamos mal. Tranquilo, Sparkling. No pasa nada. Bueno, no lo puedes ver, pero lo puedes escuchar. A ver, a desmantelar no. Ahora, ahora los azules y ahora a ver qué encuentre. El escudo. Última. Muy bien. Ah, vale, solo sirve para la sirvienta. I've had to declare the roof off limits. Katrine likes the light up there and hates interruptions, especially breathing. Vale. Bueno, pues no está mal. La sirvienta. Lleva clases. Lo quiero ver. Era raro. Era muy raro. What? ¿Qué ataque ha sido ese, perdón? Hostia. Que pega un entero barrido completo. A ver, bloqueos calculados, el aguanto. Eso ya no me mola. A ver, fabricación. Propiedad no característica. No, y es verdad, característica. No puedes. Sí, sí. Quita. A ver qué me pones. No. Espera, recupera un 15 de salud temporal, no me mola. Porque era un ataque. Vale. Sí, porque ahora esta sí que serviría más. Ahora desequilibrio sí que serviría mucho más que antes. No, antes era inservible, literalmente. El desequilibrio. Ahora por lo menos sirve para algo. Por lo menos para mí. El primer cofre que abro después de un huevo de tiempo. De esto. Y la primera que me sale es roja. Y encima es un arco corto de maldición de la bruja. Perfecto. Vale, vamos a ver con mi nomante preferida. A ver, talento. Katrine! They need to stop crowding Victor. His is a natural talent like mine. It needs space to breathe. She's a funny girl. Tal.
tengo que quitar. No tengo que quitar el vínculo vital. Es lo que no me mola. Vale. Voy a intentar a ver si se conoce. Vale, armas, báculo de rayo. We tell them to keep it down. I can't work under these conditions. You heard her. Never cross. Cantería Mont. Espera. Vale, enfriamiento y aguante. Vale, pues voy a cambiar. Cambiarle las propiedades. Aguante empuje. Quiero aguantéis pocos de daño. Aguante en ángulo de empuje. Así va a ser un tiempo. Menos 30 en coste de bloqueo. Casi. 20 de salud. Te sale uno bueno y el otro que te sale es una mierda. Deducciones. Otro salud ahí en medio. Protección contra Skaven y salud. Skaven es lo más frágil. Daño. Por ciento de reducción de daño contra daño de área. ¿Cómo le gusta resistir? A veces Skaven. Contra caos. Madre mía. Bloqueo y ángulo de bloqueo. Nada. Aguante. ¿Por qué no me sale bien? Todo está aguante y reducción. Ya me quedaré pobre. Al los polvos verdes. El polvo jade. Por lo que veo, sí. Me quedaré con polvo jade escaso. A este ritmo. ¿Qué se cuentan los que están por aquí por el proyecto? Yo aburrirme intentando sacar buenos stats. De salud. Ay. Guante. De área, nada, guante, protección por cero,
20 de salud, reducción de daño a nadie. Aleluya. Después de no sé cuántas veces. Gracias. A ver, aumento la velocidad. Aumenta 1% el nivel de poder a distancia cada un segundo. Da máximo de 20 acumulaciones. Aumentar el número de acumulaciones máximo. El efecto disminuye. Luego vuelve a empezar. Al 10% la tasa de golpe crítico mientras estés por encima. Prefiero este. Aniquilador. Dígame el golpe como aturdí. Vale. No sé para qué es esto. Aumentar en 7% de poder total. Aumentar 15% de poder a distancia. Carga crítica. Matar especiales impide que tus hechizos generen sobrecargo durante un día. Todo más agresivo. Velocidad de ataque. Por cada 6 de sobrecarga. Hasta 5. Vale. La sobrecarga ya no. Son 5. La velocidad de agua. Durante 10. Hasta 3 veces. A 15. La sobrecarga ya no te rompe. La cabeza de ignio también toda la sobrecarga. Para tras utilizar la cabeza ignia. O los golpes críticos de cabeza ardiente se vuelven súper enfríos. Quiero el guardián. La gran mayoría van a ser golpes críticos. Vale, poder infantería, poder. Enfriamiento y aguante. Aguante y salud. 9 contra 5. 9,5 contra monstruo. Y medio. Y 9. Y uno de apante rápido. Vale. Casi al límite. Ponerlo aquí. La doctrina de Bolans. Yo lo voy a seguir teniendo. Y es ardiente. Sí. Es que si no, alguna vez me voy a pasar y voy a acabar matándome. La tontería. Vale, sigue estando solo este. Vale, voy a desconectar, voy a hacer partida rápida. Envientos de magia. Dificultad, a ver si es posible hacerla en campeón. Matchmaking restring. Y a ver, no hay nadie. Bueno, esperaremos un poco. A ver si. Bueno, mientras voy a mirar. A mí una cosa que me gustó. A ver.
parte. Vale, y es, voy a decir, lo último de todo. Prácticamente lo último. Esta guerra, jardín de... Vale, no, pues vientos. Si no es una, es la otra. Encuentra el colgante del cameo perdido. Vale, o sea, aquí da absolutamente igual. Al grano, hace... Dura... augurio. Augurio, ¿no? Me he equivocado. Augurio 2. Vale. Cancelar un modo. Darlo. Vale, no hay. Están las únicas que hay. Son en todos los otros mapas y DLC. Vale, y ahora que me acuerdo, voy a hablar con Alicia. Aumentando. Aumento el poder a distancia. Tres, cuatro. Vuelvo a bajar. Han cambiado aquí. Han cambiado. Espérate, que creo que sí. No mucho, pero algo. Esto de aquí. Esto creo que antes no estaba abierto. Eso antes creo que estaba bien tapado. Sí. Vale, este camino... Deberían poner más afuera la rama o levantarla un poco más. No, no tener uno que agacharse tontito. Aquí una... Vale, vamos a hablar con Alicia. A ver qué nos dice esta madame. A ver qué. Vale, segundo piso. Segundo piso. Looks like we get to put my new toys to use sooner than I expected. When you destroyed that warpstone meteor, the magical backlash unsettled the winds of magic. Instead of one weave, as Kirillian calls it, we now have eight. To stabilize these weaves, you'll need to drain their essence. Oh, and you'll want proper weapons, forged in my new Athanor. That's right, the purple thing. Vale. Voy a hacerlo con ella.
iban a ser cosas de forjar y cosas varias, prefiero con el hacerlo liviano. Vale, el Azanor, tu nuevo equipo de tejido. El Azanor es el sitio para organizar el equipo que llevarás a los tejidos. El equipo para los tejidos es diferente al de otros modos de juego. De armas, una progresión de talentos nuevos. Equípate y vuelve cuando hayas completado tejido. Forja tus armas. A las primeras invita a Olisha. Las armas forjadas en a la magia de los tejidos. Puedes forjar un arma por cada tipo, pero luego puedes personalizarlas a tu. Mierda de espada. Están las espadas. Sigue forjando armas. Gastando esencia, el material utilizado en el Azanor, para administrar tus objetos. Cuando termines, cierra el Azanor y prepárate para marchar a los tejidos. Mamá. Arco. El que te maldice de la obra. El Azanor. Pero el Azanor para obtener. I suppose those weapons will do for now. If you're ready, and you are, you should head over to the Book of Ashur. I've made as complete a list as I can, but magic is a flexible thing. Don't expect them to stay forever. Acciones. O sea, what the fuck. Vale, nombre de este extraño. Dotación de 60.000 y esto se hace 10.000. What the hell. Amigos, no tengo. Es global. Parteto. Y yo. ¿159? No, es que no me lo creo. O sea, 159 y se hace 420 de... Algo no cuadra. El libro de Ashur. Cada tejido es un nivel completamente único. Completa un tejido para desbloquear un tejido. Más difícil. Dios se juega sin bots. Se recomienda jugar con un completo, selecciona buscar el grupo, jugadores, gente, ahora la tuya. Vale. A ver si hay gente. La primera con Peña. La siguiente es... Ya veremos, a lo mejor me pego. Hostia, si es solo. Gets everywhere at the best of times. Stay clear of the bloodthorns. Kill everything. Free the essence.
creo que es inglés, vamos. You know, Carillion, I'm still no clearer as to why you're traipsing around with us. Don't you want to go home? More than you knew. Me he ido muy lejos. Bueno, mejor, me queda muy cerca. Cease your glaikit to yammering. Alright, we have a deal. Very well. I made a mistake. And until I've made amends, I cannot go back. Alright? Not really. But you have my thanks. Tiene nada, no. Hoja. Nada más. De aquí es donde ya me voy a encontrar a Lisa oficialmente. Por lo que veo. Vamos a jugar desde nivel 1. To be tidy. Life gets everywhere at the best of times. There'll be bloodthorns everywhere once the killing starts. Collect essence by killing those you find. Hasta forma a partir. Ahí hay que recoger los tejidos de los que matemos. Esto de empezar desde cero es una puta. Es una puñetería, pero a la misma vez mola. Oh, las hiedras, vale, ya lo veo. Mierda. Las hiedras. Vale, esto ya sé dónde es. Sí. El primer mapa. El primer mapa de juego. El jugar con una mierda de espada me duele. Hacía tanto tiempo que no juego con una espada. Mierda, que me quedo aquí atascado. Quita. Anda, bicho feo. No, y las hiedras no se pueden quitar. Qué mal. No me la voy a ver. Más tarde. ¿Y esto qué es? ¿Oleada tras oleada? ¿O tenemos que avanzar? ¿O qué puñetas? Vale, avanza. Vale, no, no hay que matar. ¡Oh, Dios! La mierda de la silla atrás. ¡Qué daño! Mierda.
Vale, ahora sí que me lo tomo. Solo vamos con esto. Yo no sé qué hace. Vale. A seguir para arriba. Que ya te veo. No, que te veo las intenciones. Fuera. Tienes accesorios, solo vas con esto. Espada. Espada y arco. Y apáñate la vida. De manera literal. Para empezar el cero desde... empezar el cero. Empezar el juego desde cero. De manera literal. No está mal. Sí, lo sé, lo veo. Lo único que espero... ¡Hostia, mierda! Los... Vale, no iba a pensar que aquí sí que iban a venir. Minutos. Podemos estar aquí hasta acabarlo, básicamente. Oh, y aquí, oh, aunque saltes. Cabrona. Ay, rata asquerosa. Vale, estaba. Hello, no, boom boom. Ah, por fin salida de aquí. You're almost finished. Almost. Death. It's so very final, isn't it? Localización vacío. Ostras, espera, o sea, que hemos pasado de nivel. Sí, hemos pasado de nivel. A matar el jefe. Atar al jefe de turno. Bueno,
A mitad de la vida fuera. A callar. Hola, su nave llega al máximo de el máximo de esencia en la primera parte. En la segunda te tienes que enfrentar contra el boss. Está mal. 1300 de daño, 7000 de puntuación, tiempo 6000, no, unos 9 minutos. Está mal, 250 de esencia. Pero se recoge fácil. Yo pensaba que iba a ser más difícil la recogida. Va a morir ahí del asco. Wasn't entirely dreadful, was it? Head to the Athanor. I've managed to... No, gracias, lo siento, pero no me una a nadie. Voy a hacerlo en solitario. That performance wasn't entirely dreadful, was it? Head to the Athanor. I've managed to acquire something for you. An amulet of a kind not often seen. It and your weapons can be empowered by the essence you've harvested. And believe me, you'll need all the help you can get. Ahora es cuando empieza. Lish ha dado un amuleto Dash. Este objeto determina tus talentos mientras estás en los tejidos. Y por lo tanto varía en función de la profesión. Sin embargo, se nivel mejor parte entre los seis. Tus objetos de tejido pueden mejorarse al alcanzar niveles más altos, desbloquearás ranuras nuevas y podrás potenciar con propiedades y características las armas. También mejoran su... Desbloquear ranuras... Para que... La maestría se gasta. Solo se... Derecha por... Y recuperar la maestría. Colocar propiedades en varias ranuras y acumular valor total por un coste mayor. ¿La puedo meter? No deja poner. Voy a mejorarlo una vez más. ¿Dónde desbloqueo? En ningún sitio. Porque tengo el nivel bajo. Y esto probablemente también. Ok. No voy a mejorar ni la espada y el arco, ya veremos. Ya veremos. Vale. Pastor al jade. Para otro grupo. Sí. Para grupo. Porque básicamente quiero lo primordial de todo, obtener esta mierda de espada. Lo primero que me voy a cambiar va a ser esto. Voy a poner la aguja o la lanza. O la lanza. Es mortífero.
Me duele ver. Lo segundo, quitar el arco para ponerme el pelón. O el corto. Ya veremos. Y además el más daño. Y por lo que me va a ser así. Si se quiera unir, quien quiera. Si no, hasta luego. Gracias. You're heading into the Jade Wind, a place mired in fecundity and hidden peril. Stay clear of the Bloodthorns. Collect essence by killing those you find. Ojalá y que son agentes. Si al final va a ser, si al final va a ser contra vos. Una putada. A mí solo. We walk with men, Louis. Ya tenemos un poquito. No va mal. Vale, no son tochos. No hay ninguno con doble hacha. Vale, venid, apetones, venid. Ay. Hola a todo el pelotón de cacería. Y hola a los que no son del pelotón. Y con toda nivel 1. Muy buenas, John Sánchez. Bienvenido. La cámara. La cámara la tengo guardada. La tengo enfrente de mí, pero... como es la primera vez que regreso, no quiero regresar así tan de pronto. Y encima con cámara. Además de que quiero también... que disfrutéis de esto. No me jodas. Sí, hasta aquí por dentro. Perfecto. Esta me la bebo y esta me la llevo. Es la primera vez que lo traigo, este DLC, y quiero que todos lo disfrutéis. No, ya está. Uno, dos. Hasta tres he visto. Más divertido si vemos tus reacciones. Lo sé, pero... prefiero que se vea todo. Que veáis toda la pantalla entera. Así que no... You'll find it easier as you grow accustomed to the Weave's challenges. And you will. A ver si me sale. Sin la cámara estar molestando. Porque si fuera mapas normales, digo, la pongo, que son mapas que ya he jugado y ya habéis visto bastante. Yo me los conozco de pe a pa. El 90% los mapas. Oh, 90. Pongamos de 95 prácticamente.
Pero como es mapa que yo no he visto y vosotros no habráis visto tampoco, pues prefiero que lo disfrutéis la primera vez que se vaya, que yo que moleste yo con la cámara. Están machacados, sí, y tanto que me han machacado. Claro, estoy yo, he ido solo, no me esperaba unas ratas asesinas ya de primeras. Pues, ¿qué quieres? Me han pegado la hostia y como te pilla una, pues ya bye bye. Bueno, mientras esto va buscando, voy a buscar una cosa. También ya verás. Y no me acuerdo de verla. A ver si han mandado para hacer las pruebas del 4 contra 4. Me hayan mandado a hacer las pruebas 4 contra 4. Flipo. Patchark. Vale. Allí. Celebramos el aniversario. Ah, que no. Que no lo han enviado. Vale, no hay partido todavía. Ya estaba con... Yo creo que ya estaba esto con el del versus. Vamos, el 12 de junio. Creo que ya lo hice. Tío. Vale, nos vemos, John. Suerte y cuídate. El Singap para la beta del ver. A ver. A ver si meten pronto el versus. A ver si alguien ha dicho. Por lo que veo, todos el mismo día, pero nada. Nadie, y todavía no han mandado paquetas ni parecido. Vale. Que lo mismo que la anterior. Ah.
todavía no dicen nada. Y aquí, por lo que veo, tampoco viene nadie para jugar en esto. Los exploradores del tejido. Sería. Entrar solo y que me fulminen en segundo. O entrar con gente. Y entrar con gente va a ser, lo veo difícil. Lo que puedo entrar con él. Parting, cierto. Pegarme de un palo. ¿Qué tengo metido con? Bueno. Al fin, que tengo metido contigo. ¿Qué putas me van? Me tengo que mirar este también. Muy buenas, Sione. Bienvenido. De vuelta después de tiempo. Vale, siento como si me han dado una pata. Y bien gorda. Una ballesta. Color de... Lo único que me gusta el mazo. Sí, se ve que le han pegado una pequeña actualización a Twitch. Y sí, se ve un poco raro. Y hasta el Streamlabs OBS lo veo yo raro. Pues soy yo de tanto tiempo de no tocarlo. Pues que la han hecho actualización y han cambiado todo el aspecto. Cargado. Desafío de Dougal. Poder total. Creo que iba a ser mejor parte. Vale, cuando pierdo el arma. Cuando pierdo el escudo. Está mal. No, espera, armador. Vale, cada vez que me pegan la hostia. Cierto. Vale, ¿y dónde me han movido esto ahora? No lo han movido. Vale, esto es que yo quería. La maldición. Todos de los turnos. Curarme con botín. Va a ser que no. Esto. 30 de ataque. El sobrecalentamiento 100%. Ir a Draki. Es que con lo que han metido del nivel 30 me han movido. Talento. A este es el desafío. De hecho, este es el nuevo de nivel 25. El poder 20. Es borrosas las letras. El gráfico no ha cambiado. A ver, a qué. Vale, esto fuera. Desenfoque de movimiento fuera.
esto fuera. ¿Qué decía yo? No quiero nada de cambio raros. Yo no he cambiado nada de... Lo tenía en alto, lo sigo teniendo en alto. Lo único que se me ha puesto esas tres tonterías. Con este me dan ballesta. Con ella espada. A ver contigo. No. La espada. Bola de fuego. Vale, pues visto que aquí no entra nadie, la Shu quiere hacer misiones normales. No, misiones normales. Nuevo mapa. Eso sí, campeón. Bueno, pues vamos bien. No hay nadie jugando tampoco ahí. Voy a jugar solo. We've had a bloody great meteor make a mess. Now, I don't have to tell you that things falling from the sky ain't exactly good news, do I? And that's without some of the other reports I'm getting. Sort it out, would you? Es muy raro. Es muy raro el stream. O el mapa que estoy jugando. I hate Alicia's magic. Iris Littler is still clinging to me. Here am I, out in the wilds, on an innkeeper's hunch. How wonderful life is, darling. Yo también. Lo veo raro. Yo también, hasta en el Streamlabs lo veo raro. ¿La calidad? Claro, es que de calidad de 720 no paso. Es el problema. Aunque antes se veían bien. Con 720. Todavía me sigue quitando daño. Y creo que más que... Have a care, darlings. There might be more lurking close by. By my righteous hand. ¿Qué? Ah, y aquí otra cuestión que tengo ya de esto. ¿Cambia el recorrido? ¿Va a ser el mismo? Por el momento es el mismo. Anything about this seem a little off, darlings? Ah, we'll slay them all. Thank you.
Ostras. Hasta que me acostumbre a este me va a doler. Cabras acorazadas. Danger zone a la partida. ¿En serio? Ay, menos mal que no es una pelota. Ah, vale, iba a decir, no se supone que se está muriendo alguien. A dejar por ahí. Oh, espera. No. ¡Ah! ¡Mierda! El arquero, también. ¡No, no, 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 no! ¡Mierda! A correr, a correr, a correr. Creo que al final voy a tener que cambiar. ¿Llevas a la Candelabros? Sí, llevo a la Candelabros. Señorita Candelabros, a su servicio. Sí, porque siendo el nuevo mapa, van a me dan nuevas armas para poder crear. Y con Kerillian, la elfa, ya las tengo. Es una lanza y un escudo. Y con esta lo he visto y es una especie de maza en llamas. Y la verdad me interesa un poco, ya que estando con la espada ya me harto. Vale, lo han matado. Muerto. No te quiero ver en persona. Y estoy. Vale, por llevarla. ¡Joder! Oye, ya está, ¿no? Busca la vida ahora. Debe. Eve y mira atrás, que hoy viene Eve. Hasta luego. No voy a tener que cambiar de collar. Voy a tener que quedar con el mismo. A ver qué. Me hacen daño por haber cambiado y no recupero vida. O sea que no me mola. No, ¿dónde está? La madre que os parió. Cabras asquerosas. No, es que no salgo. Ah.
No, Gas, gaseadora, asquerosa. ¿Dónde estás? Que no te veo. Vale, muerta. Madre mía. Menos mal que recupera. No, no. Qué hostia me ha dado. Qué hostia me ha dado. Y eso me ha dolido. No. No. Vale. Que viene a mí. Madre mía. Yo paso, que si no nos quedamos ahí. Y no es plan. Oh, bomba. Tronco para adelante. Ya ver qué encontramos. Lo único que no quiero ahora es el Minotauro. Si no aparece el Minotauro, bien. Vale, pues acorazado. Ay, y todavía se están pelando ahí atrás. Espérate. Arte. ¡Mierda! ¡Ya veo! ¿Con qué se estaban peleando? ¡Dejen paso, por favor! ¡Dejen paso! ¡Que voy ardiendo! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡No! ¡Uno! Quita el estandarte, quita el estandarte, te lo ruego. Vida. Gods, you look half dead, Corellian. What in Drakira's name is in this bot? Damos mod. A ver, un momentito. A ver, mod. No, te lo doy ahora después porque si no este se va a cabrear. Te lo doy en el momento que acabe la partida, te lo doy. A ver, bueno. Es decir, que lo cojas el Bardin, pero ya tiene. Ay, vale. Aunque no se nos viene. Te escucho y te veo y no te doy. ¡Mierda! me quitan del... El Leech, me pegan una hostia y ya me vuelven a bajar.
Pues nada, me tengo que ir pues a medias. A cuerpo. No, y a mí no. ¿Por qué a mí? Ahí estás. Mierda, ese no era. No le he dado. Ya lo acabo de ver dónde está. Vale. Oh, vida. Está para acá. ¿Dónde estás? Vuelve aquí. Vuelve aquí que como te vea te mato. Mierda. Oh no, esto fuera. Si no, me va a molestar. ¡Te mueras! ¡Muere! Y tú también. Voy a sobrecalentar y me voy a morir. Vale. Lo siento nada, pero voy a por este directo. A por este directo. Si no... No. Encima no. Vale, no es. Pensaba que era oleada. Ya de nuevo. Pero todavía no me conozco el sonido de estos. Cuando hacen oleada, y cágate como te pillen. Menos mal que le he puesto. Menos mal que le he puesto el bloqueo. Vale, y a ese no sé quién se lo ha llevado. El moneditas, el saco. La rata ladrona. Mucho asqueroso. Apetón. A ver. Me ha dolido. Me ha dolido y bien. Está recogido. Aquí. Para acá. Juraría que había uno bugueado. Pareciendo tremenda la vista desde aquí. Arden, para ti. No sé quién más. Creo que ha sido este. ¿Qué más ha sanado?
No, hombre. Creo que no lo había matado. Argentina, Macarena. Una espada y un collar de extra. Yo sigo diciendo, ahí hay algo. Ahí hay algo por narices. Touch page. Coge eso, anda. Vale, tarde. Sí, anda. Mejor eso. No, no. Tú verás. En sí es tonto, porque eso es mejor. Nos cura, no, nos cura a él. Bueno, él se cura al 100% y a nosotros nos, también nos puede curar. Y a mí me vendría de puñetera fábula. Vale, gracias por ponerlo rápidamente. Otro fuera. Joder. Va a su bola, sí. Y bien que va a su bola. Y ahora solo tenemos a uno, que es el Víctor, que me puede revivir. El buen botito. Hombre, menos mal. Eso de pasar por mi cara dos veces como que no mola. ¡No! ¡Mierda! Dejad que me cure aquí. Vale, bien. Muere. Y esto fuera. El Minotauro. Vale. Toma, hola. Vale, gracias por fallar. Toma una. Ven a mí. Ven a mí, ven a mí. Eso es, carga, carga, carga. Mira. Toma. Te la llevas en la cara. Caguen de nada. Dejen paso, dejen paso, dejen paso. Gracias, gracias. Gracias. Tengo a todo el pelotón de batalla contra mí. Una ayudita. Mierda. Me tiro. Vale, no sé quién le he dado. No tengo vida. ¿Quién ha muerto? Uf.
This isn't over me, Wise. The weave is fractured. I can almost see it. Oh, Ana de vida. Ya estoy, dice Ishii. Claro. A ver quién ha hecho más daño, guapetón. A ver quién ha hecho más daño. Lo más probable es que me río yo de ti. A ver, a ver. Ahora qué más. Vale, aquí moderador, vale, ya lo deberías de tener. Vale. Good day, dear. Business as usual. Aquí. Bueno, que recogido tomo. Vale, astrólogo, me faltaría el de leyenda. Aquí. Vale. La maza. Asador 3. No, espérate. Espérate, que yo me quiero hacer la mía. I've had to declare the roof off limits. Katrine likes the light up there and hates interruptions, especially breathing. Mañana ya. Esta. 300. Complace verlo. Katrine, I swear she knows ways in and out of this place that I don't. ¿Dónde tengo ahora el Naya? ¿Dónde me habéis dejado el Mayal? Aquí. Hazlo pinchando sobre mí. No me ha dejado cambiarlo. Ya estás. Vale, desactiva de moderación. Exactamente. Sí. Aquí. Listo. Ahora ya estaría. Vamos a equiparnos el metal. Darlo. A ver con qué lo tengo. Dos bloodies de ataque y es muy poco lo que tiene. Me lo quedo. Pero solo por el daño contra Caos. Si no, ni eso. Pero ataque. Vale, eso siempre lo hago.
Pero me gustaría más aguante. No esto. Grano. El aguante no tiene eso. Vale. Estoy aquí con el vínculo. Ya veo que vínculo no me lo puedo quitar. Tough crowd, isn't she? Still can't argue with the talent. Voy a hacerlo con el último. ¿Qué es este? Hardin. A ver. ¿Qué he metido? Este estaba. Hacha arrojadiza. Extraña verlo. Está arrojadito. Espera, ¿me han cambiado algo de aquí? Tenía. Va lento. Antes había había una aquí que daba uno. De aguante. Bueno, venga. Me vayan dando las armas. Seems we've had a bloody great meteor make a mess. Now I don't have to tell you that things falling from the sky ain't exactly good news, do I? And that's without some of the other reports I'm getting. Pues, Sionez, ¿cómo ves tú el Winds of Magic? Este es el DLC. Calienta más que antes. Está muy roto. Antes he hecho la nueva nuevo tipo de misiones que han metido. Que es mapas de los primeros, pero cambiado completamente todo. Bueno, todo, entre comillas. Casi todo el mapa ha cambiado completamente. Y te vienen oleadas de oleadas. Avanzas como en todos los mapas. Matando enemigos. Pero te cambian las cosas. El arma la llevas en nivel 1. Y es un arma que diseñas tú. Bueno, diseñas. Olisha te permite tener tu primera arma así gratis por la mano. Que es la que has visto antes cuando he entrado al caldero ese. Al Anzu. Que tenía un hacha y una ballesta. No, un martillo y una ballesta con este. Pues empiezas con nivel 1 y vas subiendo hasta nivel 30, si no me equivoco. Y vas matando, vas ganando esencia de tejido. Que te sirve para ir mejorando las armas, etcétera, etcétera. Y bueno, este mapa
que ya lo has visto así muy por encima. Yo lo he visto demasiado por encima porque solo son tres partidas las que llevo con esta contada. Te dan nueva arma para hacer. Voy a enseñar después la de Kerillian. Y la de este la voy a hacer también. Y los nuevos enemigos. Las cabras. O minotauros. Estos parecen más cabras que minotauros en el primer momento. Son minotauros, pero que parecen más las cabras estas y, los, y el otro el minotauro. No es por nada. Luego está que cuando te conectas con Twitch y la gente elige, han puesto nuevas elecciones. Ah, pillado lo que no quería. Han puesto, no sé si... Por el momento yo he visto dos o tres nuevas, pero verlas en sí no mucho. Y creo que poco más han puesto con esta. Ah, sí, otra cosa que han puesto, que ahora Olisha por lo menos hace algo. Que era la vieja anciana que estaba al lado del... A ver si me sale. Del portal. Que solo tenías que hablar. Bueno, le hablabas y te soltaba el rollo de 50 frases. Y tú ni te empanabas. 3-6. El Resident Evil 6. No, no lo tengo, el Resident Evil 6. Y perdona, Kerillian, me quema un poco el culo. No, ¿dónde está? ¿Dónde está? Eso es fuera de aquí. Lo que sí tengo, y es que me lo compré hace poco, y te va a sorprender, es Ark. Que me lo compré hace poco. Acá, muere ya de una vez. Me voy a poner a inspeccionar ya todo el mapa. A ver si encuentro el collar y esa espada desaparecidas en combate. Ya te estás viniendo a mi server. Pues ahora después, y eso. Pásame la dirección por privado y entraré un rato. Lo he estado probando por mi cuenta un tiempo en un jugador a ver cómo me iba y tal. Y la verdad, teniéndolo como lo tengo ahora, creo que es en alto. Me va a 60 FPS más o menos. Yo tan solo pues prácticamente todo. Prácticamente todo. ¿Con qué sacas mejor? ¿Con qué sacas mejor? Carne, bueno, carne porque ya lo he visto.
pero con qué sacar mejor las cosas, con qué atacar, cuáles son los animales más, bueno, ofensivos son los Weavers, por lo que veo. ¡Oh, no! Ya me han intoxicado. ¿Dónde está? Es que no lo habéis matado ya. Ven aquí. Ven aquí. Carga, 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 carga. Venga, para adelante. Carga de nuevo. Madre mía. Descaliéntate. Ya, bro. Ha explotado. Ha explotado. En. Bomba. Es decir, se ha caído. Y por ir a mirarlo casi me caigo yo. Por tonto. Por mí no hay problema, porque hoy sí estaré más tiempo conectado. Oh. No lo ha metido. Estaré más tiempo conectado y estaré en tu directo bastante, así que por mí no hay ningún problema. Nunca se me ha pasado por la cabeza las tres veces que... Vale. Me pongo esto. Vale, una ruina. Una runa, no una ruina. Una runa. ¿Y dónde está el collar? Y la espada, macho. ¿Dónde puede estar el collar y la espada? No me fastidies que está aquí arriba. Vale. Bien, porque la primera vez me he pasado aquí. Pero no vaya a ser. Y aquí tampoco. Hay que ponerte a buscar una espada. Una espada y un collar aquí. Que no sabes ni la pinta que tienen. Si están rotos o están bien. Madre mía. Te puedes morir. Ven, ven. Vale. He ido más rápida. Muy bien. Aquí no he pasado yo antes. Aquí no he pasado yo antes. Que son las partes altas. Vale. Vale.
¿Quién ha caído? Vale, el Nile. Ni ayer. ¡Fallaste! ¿Las por dónde pueden estar? Les voy a preguntar. A ver si alguien los, si alguien de estos otros sabe. Que lo dudo. Que lo dudo. Me voy a venir aquí. Siendo esto tan grande. Vale, me las metió, pero no has hecho nada. Suministros médicos, eso va mejor. Mira, no me acordaba. Vale, Sione. No, aquí. No iba. Okay, acá ahora no puedo subir. Por tonto. Vale, he subido. No he dicho nada. Mira, yo coge esto, anda. Que te vas a morir. A simple vista debería ser aquí. Pero es que aquí. Ah. La puñetería, ole. Vale. Y ahora tenemos un problema. Corre. Corre, corre, corre. ¿Cómo hacemos morir aquí? Ah, vale, ya veo el porqué. La leche. No. ¡Oh! ¡Toma! Ardan en el infierno. No. Oh. Mierda, ha muerto. Carga. ¿Cuántas puñeteras banderas me vais a poner?
Vale. Y no me quedo atascado. Como ahora. Vale. Ya os veo. Atrás, atrás, atrás. Atrás. Mierda. Vale. Perilla. Vale, este es Víctor. Vale. Oh, pelea por mí un momento. Ven aquí, Kerillian, guapetona. Que sé que aguanto mucho, pero contra tanto no llego. Joder. Deja de poner banderolos. Voy. Nacho, y eres el menos de, y eres el más desprotegido de cabeza y eres el que más aguanto encima. Banderiolo. Por esto, si no, nos van a matar. Vale, y este no es. Tonto. Son dos. Vale, uno menos. Y ahora abrirse paso al segundo. Si permiten. Gracias. Venga. Un poco de ayuda, que tengo 50 personas encima de mí. Gracias. Oh. Mira. ¿Lo habéis cogido todo? Una espada y una... collar. Busca una espada y un collar en todo esto. ¡Hostia! Que casi me tiro, casi me caigo yo y casi la tiro a ella. Creo que debe de estar por aquí porque es lo más amplio y es lo que menos, la gente menos miraría, entre comillas. Lo menos y lo que más a la misma vez. Ven, ven, ven. Vete por ahí, anda. Qué rápido que se va. Ay, señor Banderas. ¿Dónde te vas? Y tú tampoco. Coñas. Vale. Mal vamos. Vale, vale, vale. Perfecto. Ahora sí. Vale, ¿Quién? Ah, sí está. La ha puesto ella.
No, es que me... Verdad. En campeón no se andan con chiquititos. Pequeñeces. Encima de esto, que les aumenta las stats. La vida al daño, la velocidad y más. Huele. Vale, ¿quién tenemos? A la pobre que no hemos liberado todavía. Venga, Siena. Que creo que no te habíamos liberado antes. O te habíamos liberado y has muerto de nuevo. Morio o Grimorio. Opción de fuerza. Y para acá. Vale. Y tú te tienes que ir de aquí. Oh. ¡Hombre, Víctor! Fallaste. Macho, eres malo. Mucho que estéis protegidos, os paso. Bueno, ahora después va a ser... Hola... Hola, Minotauro. Bueno. Ah, buena por esta. Ahora mismo no sabemos justo dónde mirar. Apoyar la espada. Mierda. Vale. Iba a tirar la bomba. Vale, pues... Me voy a quedar sin teléfono. Cargador. Antes de rápidamente. Lo siento, querida, por dejarte por unos segundos. Vale, ya está. Ah, y encima carga lenta. No empiezas con... Vale. Joa, Oye, bueno. Me descargará antes. No. Carga.
Pues mira, con carga lenta ya está. Espero que aguante. Vale. Solo los rojos. Pueden ver. Voy a tener que mirar después. Por guía. No queda de otra. A ver, vale. También. Queda uno. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Ven aquí. Vale. Así nos llevamos todos. Tampoco parece estar ahí. Primera, segunda, aquí, si no me equivoco, otro estandarte, vamos. Sí, aquí viene el segundo estandarte. Víctor ha caído. Tercero debería de caer por aquí. Cerca. Hay otro ahí. Ahí no lo... En este. ¡Ostras, chaval! El Minotauro, ya. Ya ha hecho la aparición. ¿Quién lo tiene? Vale, lo tiene ella. Ya, me gustaría poder ayudarte, pero no puedo en estos momentos. En estos momentos tengo más Minotauro esperándome de hostias. Vale, Víctor, 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 Víctor. Venga, Víctor. Venga, Keridian. Vamos. Ven conmigo. Vamos a jugar a mi juego favorito. ¿Qué? ¿Qué? Parado. Decid, hola. Mierda. Se ha ido hacia arriba de nuevo. Se ha ido de nuevo hacia arriba. Y yo tengo aquí 500.000. Perfecto. Evil. GG. Ah, totalmente viene. Ha aguantado, ha aguantado y bien.
Al menos nos llevamos un grimorio. A ver, ya sabemos dónde hay un grimorio en este mapa. Bit of rain today. Ah, una naranja. Naranja, no una de mercader. Claro. Dark, pero lo primero quiero ver, quiero el arma. Lleva streak, a streak de niño enano. Oh, it takes more than Raki and Kazaki Doom to get rid of me. Sí, pero espera un momento, cambiar con ella. Este señor, cuando quiera. La verdad no se ve nada mal. El escudo. Take your time. Well, I have a feeling this is going to be ugly. We all have red pings. We've had a meteor crash down with all the usual death, destruction, and creepy crawlies coming out of the woodwork. My thumbs are prickling about this one. We can't leave it alone, that's for sure. Time to do your thing. Sword and accessories of what? Of what do you speak? If he does not, I shall have what? Well, better get moving. Won't find anything standing around Nattery, will we? Oh no, I have no idea. I know there were some runes. I've never bothered to go hunting them all. De acuerdo. Por cierto, esta es la arma nueva de Kerylian. Escudo y lanza. Era asquerosa. Ya sea de y muérete. Ya.
No vaya a ser que está aquí ya al principio. Fired twice and killed two things and only saw one. No, es la elfa cachonda, es la elfa cachonda. So there's one rune in this area, right? Es la elfa cachonda. I know of one rune. I don't know of anymore. You already got the one I know about. Down by the cliff edge. The tome up on the hill. There's a tome up here on this cliff if you want it. That assassin will trouble us no longer. Don't just stand there. No! Un segundo, la roca. Bueno, una roca. Ponte para buscar ahora el tomo. Segundo en una roca, por favor. No hay rocas ni nada aquí. Sure. You can point out the tomes. I think I only know where the first one is. Somebody already got that one that was on the rock. Follow me. Or you did. Yeah, that's the one you're carrying, isn't it? Yes. Where you jump across to from one little flat spot to another? There's one up there. Yes, yo lo he visto allí. Yo lo cogí. That sounds like a backstabber. Vale, en el árbol. I must have missed it. Cursed assassins! Not bad one, eh? You must truly hate them. They are heretics, conquerors, and royal beyond measure. Vale, sí. No la había visto por aquí. Tan tranquila. Yes. We often hate those who remind us of ourselves. Ah, vale, yo me... pensaba que había que subir ahí arriba. Yo, venga, hasta luego. No subimos ni para mañana. Oh, bullshit. And that's the 200 page. Gas rat and assassin behind us. See? There's a hook rat. Yeah, this is where the tome was. You got it. I don't know about tree, but this to me looks like a rock. Aquí, padre. O sea, primer tomo aquí. Oh, you mean the runes? I thought you were talking about tomes. Y la rune. All right, and you got the one down by the cliff edge. Some are on trees and some are on stone. ¿Por qué oigo a alguien hablando? Are they two different things? Yo estaba hablando, creo que el... The fuse. El fuse. Come on, this way. Y porque tengo activo lo de que pueda hablar la gente. Aquí hay gente que no habla. Y hay gente que no... Y hay gente que habla y no escribe. Y luego está la inversa. Que escribe y no habla. Lo dejo en los dos y ya está. No, no es nuevo. No es nuevo, antes estaba. Johnny. Antes estaba para poder hablar. Lo que pasa es que muy poca gente lo hacía. La verdad. Me parece bien lo del escudo, pero me es una puñetería que me... obligue a hacer ataque cargado para hacer barrido. Es lo único que no me gusta. Y encima no siempre te lo hace, ojo. Pero se ve bien. Elf, you didn't pick up the bomb. Pues mira, ni me fijo de la bomba. ¿Qué quieres que te diga?
Hostia. Should I die, Ruben? I'd like you to have my... Gotcha. Cool, thank you. Runa. Another one on a tree. So are the trees and rocks separate, or are they not like that? It's not like there's a challenge for wood and a challenge for stone. Oh, Dios. Pensaba que le podía pegar la hostia antes de que me llegara. Ya he comprobado que no. Gotcha. Vale. I am not liking this mate. Too slow. They're swarming. Be ready. Simple. No te gusta porque es despacio, te vas a cagar cuando lleguemos al arriba del todo. Vale. Si no era uno, era el otro. Qué reventada me han pegado. Going for this grim or leaving it alone? Gracias, pero just an observation, but one eye's about to me quito lo ver, me quito la de esta gris. Al menos. Voy a subir por ahí arriba. Everybody grab your ankles. Oh my god. Green. Vale, el primero aquí. La cueva. Vienna's by yourself. You could use the eye. Buah, qué hostia me ha metido. Vale, ya me tengo que acostumbrar a jugar. No, hombre. ¿Dónde está? Mal por culo. Gave you a heal. The body's armored. Aim for the head. Time for a potion. No more mana. I can't fight much longer. Regeneration. Possibly they hit harder, but I know for sure regeneration, maybe more health because it takes for a lot to kill them then. You already drink your health? Oh, you have a regen amulet, don't you? So, that's what had old Lona worried. Yep, okay, never mind. Porque si no me muero. Prefiero regeneración automática. Pinkies with the fucking spears piss me off. Beastmen, that takes me back. You talk as if they're rare, Peter. They're up to his back everywhere. Vale. What's that? Dios, ya me da.
Quita, bicho feo. No me mola. No está mal. Pero hasta que una prenda. Oh, 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 oh. No mola. Objetivo de asado de rata. Oh, vale, no venía por mí. Qué suerte. Send your wounds, one eye. Somewhere close. No veo nada. Es que no he visto nada. No me ha molado ir con escudo. Ah, no, porque es un cambio tremendo entre llevar un escudo y llevar esto que en el tercer ataque te hace el barrido. En esto.
Esto es barrido constante. Lástima. A ver, el escudo no está mal. El problema es ese. Que no hace barrido. Es focuseado a una persona. Esta no lo hace hasta el tercero. Llevando esto, es todo el rato lo mismo. A menos que metas el barrido fuerte. Pero no, prefiero ir con esto. Que las hostias van... Y eso está... Qué tonto que sois. Había justo el talento del 30. No, tampoco hubiera cambiado. A ver. Vale. Esto es. Si no recibe daño durante 10, 15 segundos. Va mejor. Ah, esto se queda. Ataque. Paso espectral. Arcaj. Lo ya decía yo. Ya decía yo que tenía las cosas donde no eran. Pues más vale que vea todos los demás. Más vale que vea todos los demás talentos. A ver, bendición de Ariel. Este triado. Vínculo. Paro sentado. Cuerpo. Paro sentado. Dorado. El amaranto reduce un 5% el enfriamiento de salva certera cada segundo. Ya no restaura salud. Claro. No, centro rejuvenecedor. Se te corta la voz, ya lo veo. Ya lo he visto, que se corta la voz. No sé si ponerlo o en rebote o en concentración astral. A ver la última. Restaura 30 de munición. Salva certera. Salva certera. Vale, yo voy a hacer. I need more inspiration. That last adventure was so yesterday. Not yet, love. I'm sure they'll have new tales soon. No perforante. Vale, voy a poner esto, voy a probar eso, el tiro perforante. Ha rebotado, ¿no? Nos vemos, Sione. Suerte.
A ver, rebote. Esto está muy raro. Muy raro. Esto no está mal. Y arco cargado. Vale, son cuatro ahora. Lo mejor. Pues bueno, chicos, yo me voy retirando. Ya quería ver lo que quería ver y ya está bien. La verdad. Iré cambiando los talentos mientras tanto, pero yo aquí me despido. Así que muchísimas gracias a todos y todas por estar. Y nos vemos en la próxima. Suerte. Y a cuidarse.